No tengo la menor duda de que las nuevas salas dedicadas al genial escultor pues van a ser un motivo y un acicate para incrementar las visitas al museo, que duda cabe, y tienen un valor turístico indudable y un atractivo turístico indudable para que vengan más visitantes a la ciudad, a nuestra ciudad de Cuenca, y que ese riquísimo patrimonio artístico, histórico, cultural y también medioambiental que tiene Cuenca, pues se vea engrandecido por un espacio más, y este espacio es la ampliación del Museo de la Semana Santa de Cuenca. Que Cuenca, que desde el año 96 es Ciudad Patrimonio de la Humanidad, tiene todavía muchísimo potencial, tiene mucho en lo que crecer y tenemos muchísimo que ofrecer, además de lo que ya ofrecemos. La Semana Santa de Cuenca es una seña de identidad de esta capital, de toda la provincia y de toda la región. Pero también lo es ya este museo, efectivamente el mejor museo de la Semana Santa que se pueda tener. También lo es la Semana de Música Religiosa, que tiene lugar por las mismas fechas, y todo este conjunto patrimonial y artístico en las diversas actividades y expresiones artísticas, en la música, en la escultura, en toda la plástica, pues yo creo que es muy importante que lo sepamos poner en valor y que sepamos poner en valor el valor museístico que tiene esta ciudad, desde el Museo de Arte Abstracto hasta el Museo Provincial, que tenemos que relanzar, este Museo de la Semana Santa de Cuenca, y también el proyecto que les quiero decir que tiene en marcha el Gobierno de Castilla-La Mancha de hacer en Cuenca el gran museo paleontológico, no solo de Castilla-La Mancha, sino una referencia en nuestro país.